Estamos de regreso con ustedes, amigos televidentes, y vamos a hablar acerca de mitos y verdades que tenemos. Pero antes quiero recordarles que este programa se va a retransmitir a las 7:30 de la noche por nuestro canal universitario. Y en este momento nos está retransmitiendo la radio universitaria en su dial 1190 AM. Doctora Jessica, tengo un mito que quiero que usted nos comente. ¿Tomar duchas vaginales todos los días es la mejor higiene íntima? Bueno, depende qué llamamos duchas vaginales, porque antiguamente se hacían los lavados vaginales hacia adentro, en donde actualmente sabemos que estamos llevando bacterias y hongos de fuera hacia adentro, que lo que bien puede es producirnos una infección vaginal. El lavado tiene que ser externo, de los genitales, y es más, o sea, si estamos haciendo, si hay la defecación, hay que hacer un lavado bien minucioso, tanto de genitales anteriores, o sea, de la vulva, como atrás del recto. Pero dime una cosa, si cuando estamos en la oficina, cuando estamos en la universidad, estamos en el trabajo, ¿cómo hacemos para lavarnos? Yo pienso que ahora están esos pañitos húmedos, que los usamos, pero solo, a mí, particularmente, solamente para el recto. Yo tengo pacientes que van al baño y se secan con los pañitos húmedos. Se limpian con ese pañito. Entonces, están húmedas todo el tiempo. Ahí van a utilizar su papel higiénico blanco, seco. No es necesario lavarse. Tiene que ser blanco porque los de color botan ciertas sustancias químicas que no son aconsejables para la vulva. Y también hay un jabón especial, me imagino, para el lavado de los genitales. O sea, se usa todas las lociones y los jabones que tengan un pH ácido. Tenemos que tender hacia eso. Porque después tengo otra pregunta que quiero que me la responda. Pero antes de eso vamos a contestar una llamada que tenemos. Muy buenos días. Adelante con su pregunta. ¿Y de dónde nos llama? Buenos días, doctora. Le estoy llamando desde Riobamba. Ajá. Qué lindo que es Riobamba. Me encanta. Díganme. Felicitar por el programa, que es una orientación y una guía para todos los que necesitamos que tenemos dudas. Bueno, esa es nuestra misión y para eso estamos aquí. Le agradecemos mucho por sintonizarnos y por consultarnos. ¿En qué la podemos ayudar? Mire, doctora, yo tengo 74 años. Desde hace algunos años uso toalla higiénica porque tengo incontinencia urinaria. Pero últimamente veo que en la toalla me sale una manchita amarilla y la orina tiene un mal olor. Yo quisiera saber a qué se debe, si es el uso prolongado de la toalla higiénica. Perfecto. La vamos a aconsejar y vamos a responder su inquietud. Fernando, ¿qué crees tú? Bueno, aquí podría haber un par de situaciones, ¿no? La primera de ellas es que la humedad constante por los escapes de orina estén generándole a la señora alguna infección vulvovaginal. Eso por un lado, y por otro lado también tocar un poquito el tema de que en pacientes que ya pasan la edad de menopausia, generalmente la falta de estrógenos propio de esa época natural hace cambiar el pH de la parte genital. El pH es una parte del mecanismo de defensa. Por lo tanto, al quedarse sin defensa, gérmenes. Entonces, es muy frecuente encontrar en pacientes en etapa de menopausia que no están utilizando ninguna terapia de reemplazo, ni general, ni sistémica, ni local, infecciones genitales, flujos, secreciones, exactamente, por bacterias, etcétera, por justamente la falta de la protección que generan los estrógenos. Al no haber estrógenos, no hay esa protección y pueden haber infecciones. Entonces pensaría que en la llamada de la televidente podrían ser esas dos situaciones, habría que revisar bien aquello, ¿no? ¿A qué se debe? En todo caso, le aconsejamos que acudir donde un médico especialista, donde su ginecólogo de confianza, y si no lo tiene, pues bueno, aquí tiene a dos de los mejores que tenemos en la ciudad. Vamos a tener otro mito, Jessica. Y quiero que me ayudes con esto. Y es el flujo vaginal. Perdón, ¿puedo usar jabón para bebé como jabón vaginal? Bueno, si tenemos un jabón neutro o los jabones de glicerina, o sea, que tienen un pH neutro, lo puedes utilizar. Ajá. ¿Ya?
Pero como decía anteriormente, si tenemos en el mercado las lociones o los jabones con un pH ácido que mejoran la acidez natural de la vagina, en los supermercados existen inclusive unos jabones líquidos que son específicamente para la parte íntima, ¿no? Entonces, ¿eso sería lo más recomendable? Es preferible. Perfecto. Listo. Entonces, nos quedó claro, amigos televidentes, amigas más que nada que nos están viendo, ya ustedes saben, para ustedes, para sus hijas, para sus mamás, preferible utilizar este tipo de jabón. La marca, la que ustedes decidan, pero que siempre y cuando pues tenga un pH ácido. Fernando, ¿el flujo vaginal es indicador de que hay una infección vaginal? Bueno, generalmente sí, no siempre, no hay que generalizar al 100% de las veces, pero habitualmente sí. Va a depender también de las características que tenga el flujo, ¿no? Del aspecto, del color, de si viene aparejado con algún síntoma, alguna molestia. O sea, que especial. Si es amarillo, nosotros podemos decir es bacteriano. Habitualmente. Si es amarillo, ¿no? Verdoso. Esto nos da estas características, hay infecciones genitales que tienen ciertas características que ya nos va guiando solamente con el examen clínico al diagnóstico. No siempre es así, pero nos da una aproximación diagnóstica bastante, bastante cercana. Esa, la infección por hongos, por ejemplo. Eso, la infección por hongos, nos dicen, es espumosa, es blanquecina, como leche entrecortada. Exactamente. Así las describen las pacientes. Entonces, nosotros sabemos que eso es una micosis, ¿verdad? Exacto. Es algo producido por hongos. Hay ciertas infecciones vaginales que de repente por ciertas bacterias en especial que producen un flujo más cremoso, líquido, espumoso, incluso hasta con mal olor. Sabemos que se trata de un determinado grupito de bacterias específicas que producen ese tipo de infección. Entonces, todas las características de las infecciones vaginales siempre nos van dando una guía, ¿no? Pero igual, me imagino mandan a hacer algún tipo de examen adicional. Generalmente, eso hay que comprobarlo exactamente con un cultivo de flujo vaginal. Igual, para ver cómo que todo esté bien. Tenemos una consulta en Facebook, doctores, y la vamos a leer en este momento. Y dice, siempre sufro de infecciones vaginales y tengo mal olor. Me he hecho tratar, pero parece que no me hacen nada los medicamentos. ¿Qué puedo hacer? Jessica, ¿qué le podemos aconsejar a esta amiga que nos está consultando por Facebook? Como lo dijo Fernando, si tenemos esas infecciones, yo pienso que aquí con nuestra amiga de Facebook es importante empezar con un cultivo. Si ha tenido tantos tratamientos, hacer un cultivo para ver ante qué germen específico estamos y poderle dar un tratamiento. Porque de pronto ya es resistente. Exacto. ¿No? Y otra cosa, o sea, como siempre recalco yo a mis pacientes, yo necesito luego del tratamiento volver a verla, ¿ya? Porque a veces son infecciones que necesitan dos y a veces hasta tres ciclos de tratamiento para poder erradicarla, justamente por la resistencia que a veces puede ser hasta la misma cándida. Entonces, es importante eso. O sea, primero, como tiene una primera consulta para un cultivo y poder ir dirigiendo su tratamiento y luego seguir los controles. Chequeándolos, exactamente. Claro, para que eso no se haga crónico. Exactamente. Perfecto. Vamos a contestar otra llamada. Fernando, va para ti. Adelante, amigos televidentes. Díganos, ¿cuál es su pregunta? Hola. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? De aquí, de la ciudad de Atacame. Ah, qué bien, desde la bella provincia de Esmeraldas. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Sí, doctor, le tenía una consulta, doctora. A mí también, cuando aguanto demasiado sol, cuando aguanto demasiado sol, me da una inflamación fuertísima que a lo que voy a orinar me duele duro adentro. Le arde, le quema. Sí. Ok, perfecto. ¿Eso le sucede siempre? ¿Desde cuándo le está pasando esto? ¿Y qué edad tiene usted? Tengo 26 años. Ok, perfecto. Bien, vamos a contestar y vamos a tratar de ayudarla con su inquietud. Fernando. Bien, con el síntoma que el de dolor o de ardor en el momento de orinar, uno debe pensar inicialmente la probabilidad de una infección urinaria también, ¿no? Ahí sería aconsejable, por un lado, pues, aparte de la revisión clínica, descartar que no haya una infección genital, una irritación en la parte externa de los genitales, que también puede generarle irritación o ardor en el momento de la salida de la orina por una uretritis. Habría que hacer un cultivo de orina para ver si es que hay una infección urinaria. Aquí entra en juego también un detalle importante, que la gran mayoría de las infecciones urinarias son producidas
producidas por bacterias que normalmente viven en la parte anal, viven en la parte intestinal. Son bacterias de las heces. Entonces, en muchas ocasiones... Que han migrado por la mala aseo, que era lo que hablábamos. Exactamente. Sí. Entonces, el 90% de estas infecciones urinarias generalmente son producidas por estas bacterias, ¿no? Entonces, entra en juego ahí, súper importante, el tema de la higiene. De la higiene, ¿no? Es correcto. Solo la miré, me gustó, me pegué.